Hola, hola, hola amigos, aquí cocinando con Evisita. Quiero traerles que me han pedido un pastel pequeño. Aquí ya tengo el tallín y ustedes, como ustedes saben, no es secreto que le pongo, ahora le voy a poner media caja de pudín de este. Así que este pastel es rústico, no es así como lo han visto siempre, que bien adornado, bien así. No, ya van a ver el último grito que se está dando. Así que y ya batir, miren. Como pueden ver, ya mi chantilly ya estuvo, miren. Ya lo paré, así que a comenzar a hacer el pastel. Como ustedes saben, no es ningún secreto. Miren, este pan ya tiene las tres leches, miren. Miren. Es un pastel, aquí abajo le puse chantilly para que no se me vaya a andar moviendo ni nada por el estilo, como les dije. Este pastel es un pastel rústico. No lo van a ver que tenga todo el chantilly. No, mi maquillista lo quiere que se le vea el pan. Ya van a ver qué me dicen, cómo qué les parece. Para nadie es secreto que yo le pongo flan al pan, que quiero estar segura que esté bien con la leche. Miren, sí quedó bien, pero permítanme. Aquí me gusta ponerle siempre chantilly, como ustedes saben, miren, para que no se me mueva. Siempre lo hago. Miren, ahí le puse. Aquí y lo tenemos que tocar hacia los lados, porque si se los ha salido alguno, este es el momento de ponerlo bien. Como lo mío está bien, perfecto. Miren, ya quedó bien perfecto. Miren. Ok, vamos a comenzar. Como pueden ver, esa es leche que tiene. Así que vamos a comenzar a hacer el pastel rústico. Ya van a ver qué bonito va a quedar. Esto es lo que se está usando ahorita aquí. Rústico, que se mire el pan, que no vaya perfecto. Pero miren qué bonito se mira. Espero le guste. Yo ya hice tres con ahí se lo voy a estar mostrando. A ver qué les parece. Para mis amigas que quieren hacer pastel, se los recomiendo porque no lleva tanta cosa. No tienen que tener miedo a hacerlo. Es algo bien sencillo. Bien sencillito. Miren, por estar hablando con este par de hombres, hasta se me fue la chaveta de grabarles. Pero como lo quiere rústico, no problem, dijo el gabacho. Miren. Y habla inglés. ¿Cómo te quedas? Pues yes. Les va a hacer un tutorial cómo hacer un pastel en inglés. Para todas sus fans que hablan inglés, que no entienden el español, A él lo voy a tener que me traduzca. les va a empezar a hacer ahorita la explicación en inglés. Claro. Voy a tener que pagar un traductor. Miren. ¿Vale? Ahí se le mira el pan, ¿ve? Ni se le ve. Sí, miren. Nomás de un ladito. Pues yo le paso más, no problema. Me vas a despedazar el pan. ¿Vale? No, tampoco.
Ay, ya no me dicen nada porque luego me sacas en tus videos tal y como digo las cosas. ¿Qué van a Cama. Es pensar que la es mejor gente de ser mí? claro. ¿Qué va a pensar la gente de mí? Hay que poner ese betún arriba, así como flores. Este que sobró. No, él no quiere Se está flores. grabando. Está abierto. No estoy grabando. No, ya lo paraste ahorita, ya te vi. ¿De dónde pides los de Amazon? Claro, ¿y de dónde son más? No, se va a Michaels, ¿verdad? No, ahí no hay. ¿No vas a Michaels a comprar? No, ahí no hay. De este no hay. No, pero de las decoraciones. No, todo lo pido por Amazon. Eso es la gente huevona, que no le gusta salir a la calle a buscar las cosas. Todo pide por internet. Claro. No ¿Lo puede quiere más ser morado o posible. así? Mira. Ya va a ver cómo va a quedar. Te voy a enseñar a hacer betún. Oye, ¿por qué no te has enseñado a hacer betún de huevo? Porque es muy chiquito. Bien improvisando. Miren. Miren. Al estilo de Fabián. Pero di que por qué. Porque la señora no me tuvo listo mi pastel con decoración como era. Ay, miren qué bonito lo está haciendo el contagioso. Sí, ya estuvo. ¿Y por qué no los peló esto? Así los quería. Así. Le voy a enseñar cómo se hace un pastel. Cada uno tenemos nuestras ideas. Cuando guste, se puede dar un curso de Fabián, ¿me meto decoración. así la manga al morado? Pues sí, así él lo quiere todo junto para que salga de todos colores. Aquí necesita una, no. Aquí atrás. Nos estamos enseñando a cocinar con Evisita, a decorar un pastel. Es nuestra maestra, ella también se dedica a dar clases de repostería. Ahí está Fabián, ve, que vino a ayudarme a hacer. Di hola, Fabián. Evisitas Teachers. ¿Sí se mira bien ahí el pastel o no? Para ponerlo. Qué bonito está quedando, rústico. Qué mono, qué mono. Flores. Alguien ya me va a copiar el diseño de seguro después. No, yo ya lo hice. Hasta ahí está en YouTube ya ese. ¿Así con esa decoración? Sí, con esta, lo único que he pelado es estos. Qué mentiras. Eso es una mentira, una falsedad. Voy a querer así, pero chiquitas, como ¿Así? regadas. ¿Así? ¿O nomás así? No, no. No, eso no es. Así, pero empieza lo de afuera. Tiene que ver el público, ¿no? Ajá, claro, el público primero. Público. Ta, 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 ta. Héctor, así es. Hola. Ajá. Chica Héctor, ajá. Si se mira bien el video. No está pegado, más separado. Lo has hecho más a la orilla. Nuestra maestra de visita. Para que vean. Evis Cruz. ¿Cómo? ¿Cómo? Evis Cruz Repostería. Nos está aquí enseñando. Le pones un chocolate. No. Cosas. ¿Dónde otra? Ya, ahora no quiero.
que me hagas como puntitos así, pero regalitos. Oh, entonces, puntitos. No, 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 no. No, pruébenlo primero aquí para hacer los puntitos. No, pues puntitos. Ajá, esas son estrellas. Ajá. Yo lo hago. Ah, ahora, Fabián, mírenlo. Aquí. No, porque no va a ir tan lleno adelante. ¡Qué bonito! Ahí está. Ahí está. ¿No le pongo un borde abajo? No quiso él. Él lo quiere rústico. Pone regalitos. No, pero yo digo. O pone chocolates. Ajá. Lo que quiera. Mejor ponte tu mano. Ponte tu mano con. Sí, yo con la mano. ¿Para qué? Porque ve, si no... Me vas a hacer tiradero, dime. Ajá, y no va a querer limpiar. Sí, es lo que me estás queriendo decir. Qué bonito, Emil. No, si tiene ideas. Le hubiera quedado mejor el blanco. No, está bonito así. Bellísimo, bellísimo. Soñado, soñado. Soñado. Soñado el pastel. La frase célebre de Evie's teacher. Para sus respectivos seguidores, el pastel está buenazo. ¡Soñado! La verdad, ¿eh? Porque además era así, voy y lo compro en... En el Safeway. Ajá. Pero la verdad... Está bueno. Usted nos dio pastel con brujería, yo creo, porque tampoco. Todo desde que lo probamos. Tampoco. Yo le pedí esa receta a Dios y por eso. Nada de que brujería, de aquí no hay nada de eso. Le falta como más dulces, ¿no? Así, pues, de los palos. Paletas. Está lindo. Pero allí hay un montón. Hay unas chibolitas como de guayaba, bien rico, los verdes. Ay, no, si así como maquilla, así, ¿ve? Pero es que quiero llegar a este güey a comprar unos Ferrero. ¿Unos qué? Unos Ferrero Rocher. Ajá. Para ponerle. ¿Y le pongo? No, no, no lo quiere así, lo quiere rústico. Ya me emocioné con la manga. Con la... Quiero hacer otra cosa. ¿Te hago un peinado? ¿Algo? Qué malos. Qué malos ustedes. Sí, qué lindo el pastel como quedó. Soñado, miren, 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 miren. Tres manos ayudando aquí, miren. Este es el pastel rústico que les había dicho. Miren, ahí está, miren. Miren qué guapura. Y este otro también, miren. Lástima que solo peleando pasan. Yo cobro por los fotos, ¿eh? Ay, famoso, famoso, deprimido este. Yo cobro.